¿Hasta cuándo seré? Yarita, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está. Siempre escucho yo, hasta cocinando todo. Siente música. ¿Qué pasó? Aquí tus músicas son cora mis heridas todo. ¿Sabes qué? Cantas bonito. ¿Y no te has animado en cantar, en tener tu grupo? No, no, ¿qué voy a poder yo? Pues es que no sé cómo fabricarán canciones, pero yo no voy a poder. Pero si te gusta, puedes intentarlo. Claro que puedes. Tal vez Yo, y copias yo. más podría. No, lo que pasa es que yo, te estoy escuchando y de verdad cantas muy bonito. Y si te animas, pues atrévete, o sea, si te gusta cantar, pero antes, dime con sinceridad, ¿te gusta cantar? ¿Te gusta el escenario y todo eso? Arda, me encanta, de verdad. Yo quisiera ser como Yarita, nunca me casaría, diría. Verdad, Yarita. Siempre me has hecho facturar, Yarita, vos, de verdad. Tus consejos ahí. Como siempre, vos ahí. Y nunca te has rayado. ¿Dónde has fallado, vos, Yarita? No, nunca te has fallado a vos. ¿Fallar en qué Yo sí, ya. sentido? Así a veces nos cometemos errores, ¿no ve? Fallamos siempre, aunque en el escenario hablamos mal. Y yo, ¿cómo sigo hablando de la gente? Así, bien traviesa soy. No, pero a las personas les gusta que sean así sencillas y así natural, como tú, obviamente como yo también, porque yo siempre me muestro tal y como soy, ¿no? A veces soy muy cariñosa, soy muy amable, pero también a veces reniego, ni creas, ¿eh? A veces empiezo a renegar, como que a veces, no en mi trabajo, no tanto, más que todo en cuando hay coordinaciones para que es manejar un grupo, obviamente no es fácil. Entonces yo, pues no, a veces cuando no me hacen caso, reniego un poco. Exploto. Sí, pero en tu corazón, vengarás, pero si yo no. Hay que tener carácter. Sí, pero a veces ahí entiendes, están los envidios igual y te critican, pues, aunque falles bonito, pero parece que ellos nunca pueden fallar, así te critican igual. Y yo igual, pues, así quiero criticar, pero. Ah, ya, ya estoy pagando ese ratito ya yo. De verdad, ya me arrepiento de haber dicho esas cosas, ya. Todo me arrepiento después, pero saliendo de las batallas, si fallo algo, y ya me han publicado, estoy escuchando, leyendo comentarios. Ay, no creo que no es bien leer comentarios. No, lo que pasa es que mientras tú vas creciendo, mientras tú vas avanzando, más críticas va a haber, tanto críticas constructivas, críticas negativas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Hacer caso o por lo menos escuchar las críticas constructivas, esas críticas que te ayudan a superarte. Las críticas destructivas, que son las críticas negativas, no hay que darle tiempo, no hay que darle importancia, porque imagínate, si tú vas a contestar a cada crítica mala, imagínate cuánto tiempo vas a perder. Entonces, lo mejor que podemos hacer es no darle importancia a las críticas negativas. Y seguir para adelante, seguir para adelante, seguir adelante, porque así somos las mujeres, tenemos que ser guerreras. Y a pesar de todo, ¿no? Porque de hecho siempre hay momentos en que flaqueas, hay momentos en que no hay fuerzas, pero
Pero en ese momento es donde se conocen a las amistades que te quieren, a las personas, a tu familia, que te ayudan a salir adelante o a salir de ese problema o de ese mal momento, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí, de eso aprendemos, ¿no? De errores. De eso mal aprendemos, más fuerte volvemos. Pero es que cuando somos nuevos, pues, aunque... Que nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos. El fracaso también es parte de la vida. Sí, 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 eso es verdad. Los grandes han tenido muchos fracasos y son grandes. Y siguen peleando. Así que... No, ¿cómo aguantan, digo yo? Hermosa Laime, tú tienes que... yo sé que tal vez te vas a olvidar de esto, pero solamente te voy a decir una cosa. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue siendo tú y nunca cambies, ¿no? Nunca cambies porque las personas te quieren así como tú eres, tal como eres, tú, tal como te muestras, así con errores, con como tú dices, con errores, ¿no? Con tu sencillez, con tu humildad y con tu naturalidad. Uh-huh. Sí, sí. No tienen que perdonar, chicos. Todos cometemos errores, no yo nomás, amigos. No, estar en redes no es fácil. Todos. Sí, todos, amigos. Claro. Algunas personas critican sin saber, desde como ya te lo sé. Ay, ya tu video, ¿no ve? Algunas personas sí. critican. Así. Te critican, te juzgan.